El origen de las especies, de Charles Darwin, se publicó por primera vez en 1859. Ha sido considerada la idea más importante de la historia del pensamiento. Esta es la historia de cómo llegó a escribirse. ¿De acuerdo? ¿Sobre qué? No lo sé. Sobre todo. ¿Todo? Muy bien. La duda de Darwin. En Tierra del Fuego. En el Pacífico. En el páramo más alejado de la Tierra vivían unos salvajes. Una comunidad. La más sucia, más vulgar y menos civilizada que tu mente pueda imaginar. Iban prácticamente desnudos y el pelo les llegaba hasta el trasero. Y nunca se lavaban las manos ni la cara, ni siquiera antes de cenar. Un día el capitán Fitzroy se acercó a la orilla para conocerlos. Gracias. Acabaremos enseguida. Inclina la cabeza, por favor. Muy bien. Ahora quieta, nada de moverse y sobre todo nada de sonreír. Disculpe, señor. ¿Me va a doler? Oh, no. Solo notarás un haz de luz. ¿Papá? ¿Cómo se hace una fotografía? Pues cogen un plato de cobre y lo preparan con productos químicos. Y dichos productos se activan con la luz que refleja... tu cara. Y la plata se pega a los lugares donde la luz brilla más. ¿Lo entiendes? Sí. Lo siento, perdone. Ah, gracias. Continúa. Se acercó para conocerlos. Sí, así es. El capitán Fitzroy fue hasta la costa para hablar con los fueguinos. Ahora. Les ofreció algunas hachas, telas de algodón y unos botones muy bonitos. Su valor total, probablemente 2 chelines. Esto es vuestro. Podéis cogerlo. Mirad. Mirad cómo brillan. ¿Lo veis? ¿Y qué les pidió a cambio? Pues llevarse a algunos de sus niños. ¡Dadme a esos niños! Bueno, para los fueguinos, los niños eran baratos y los botones preciosos. Así que se pusieron de acuerdo y los fueguinos se quedaron con sus alhajas y el capitán Fitzroy con sus 3 niños. Los llamó Boat Memory, Jamie Button y Fuegia Basket. El capitán pidió que los lavaran y vistieran y les enseñó buenos modales en la mesa. Thank you.
Boat Memory murió de viruela, pero los dos pequeños aprendieron tan bien sus oraciones y deberes que fueron invitados a conocer al rey y a la reina. Todos coincidieron en que los valores cristianos habían amansado hasta los corazones más salvajes. El rey le dio a Jamie un auténtico telescopio de latón y la reina le dio a Fuelle a uno de sus mejores sombreros para que se lo quedara para siempre. 2 años después, el capitán Fitzroy, un joven misionero y yo los llevamos de vuelta a casa pensando que, por imitación, acercarían a su salvaje pueblo a Dios. ¿Y qué crees que ocurrió? ¿No funcionó? No funcionó, por supuesto que no. ¡Pagad! ¡Ve tras ellos, idiota! ¡Cógelos, cógelos ahora mismo! ¡Semi, Fuella! ¡Volved a poneros la ropa! ¡Volved! Fue un completo y auténtico fracaso. ¡Oh, no, no! He dicho que estuviera quieta. Tendremos que repetirlo. Perdón, lo siento mucho, disculpe. El señor llegará enseguida, señora. Imagino. Gracias, señora Davis. ¿Papá está indispuesto? Siempre está indispuesto. No es verdad, Frankie. No exageremos. Probablemente los atentados le habrán pegado algo terrible. Brody, la niñera, dijo que Dios está enfadado Brody con no él. Brody dijo tal cosa. Sí que lo dijo. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches, papá. Siento llegar tan tarde. Soup de jour, señor. Gracias, Parslow. Oh, señor, bendice a esta familia y los alimentos que vamos a recibir. Amén. 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 He oído que el señor Hooker vendrá mañana. Sí. Sí, así es. ¿Y ha mencionado el motivo? No, no creo que sea ahora el momento de discutirlo. Quizás el momento de discutirlo fue antes de invitarle. Es bastante probable, pero se invitó él mismo. Lo siento. Dígale a la señora Davis que estaba deliciosa, pero que tengo el estómago algo revuelto. Disculpadme. ¿Podemos ir a coger grosellas? ¿Ir de pesca? No me gustan las grosellas. Quiero ir a pescar. Te fastidio. 17 de octubre de 1858. He pasado mala noche. Sigo con molestias en el estómago. Sufro un ligero temblor en la mano derecha. Quizás debería aumentar la dosis de láudano en un 10%. Bueno, habrá que sacrificar a las dos torcaces. Quiero esqueletizarlas lo antes posible. Sí, señor. Sin duda, la reproducción selectiva está funcionando. Ya empiezo a observar cambios en la estructura de las alas. Estoy convencido de que todas estas variedades, buchonas, mensajeras, torcaces, proceden de la paloma silvestre común. La naturaleza selecciona según la supervivencia, el hombre según su apariencia.
Debo mejorar los métodos de esqueletización. Considerar el agua regia o la cal viva. Les faltan un par de horas, señor. Señor. Gracias. ¿Algo más, señor? No, tranquilo. Tranquilo. Lo limpiaré yo mismo. ¿Solo le dejaba marchar si se casaba con su hija más gorda? Totalmente cierto, George, pero no se lo cuentes a mi mujer. Querido Joseph. Querida Emma. Disculpe por no haber avisado. ¿Conoce a Thomas Huxley? Solo por su reputación. Insistió en venir y no pude impedírselo. Es mentira. Tenía una pregunta para su reconocido y solitario marido y no me fiaba de Hooker para que se la hiciera. Entiendo. Decidle a papá que ya ha llegado su visita. Ya lo sabe. Se está escondiendo. Pasen, por favor. ¿Jugamos a la carga de la brigada ligera? Sí, sí. Debe de estar agotado. Yo seré los reglas. ¿Le apetece un poco de ti? Hooker, mi querido amigo y Huxley. Pasen, por favor. Pasen. ¡Cielo santo! La carga, niños. ¡Vamos allá! Bien, por lo que tengo entendido, se trata... Estamos reformando la sociedad linneana. El comité estará formado por mí mismo... Lyell, Hooker y usted, por supuesto, si acepta el reto. Ahora que Hooker y yo tenemos cierta influencia, podremos empezar a reivindicar la ciencia como profesión. Arrebatársela a esos clérigos de campo coleccionistas de escarabajos. Algunos de ellos son grandes amigos míos. Su libro será nuestro punto de partida. Oh, no, que va, no hay ningún libro. Hay fragmentos y no están en condiciones de ser publicados. He leído un detallado resumen y su argumento es realmente impactante. Pruebas claras de transformación a lo largo de millones de años, desde una gamba que nada libremente en el mar hasta un molusco pegado a una roca. Esa es la cuestión. Nadie puede estar aún totalmente seguro. Necesito más tiempo, necesito... Señor Darwin. Sí. O está siendo poco sincero, o no entiende el alcance de su propia teoría. Lo que se cumple con un percebe se cumple con todas las criaturas, incluso los humanos. El Todopoderoso ya no puede afirmar que creó a todas las especies en una semana. Ha matado a Dios. Ha matado a Dios. Oh, digámoslo de otro modo. Yo digo que nos despidamos de ese viejo vengativo. Charles. Charles, ¿te encuentras bien? Estoy bien, estoy bien. Tomás, por favor. Sí, lo entiendo. Es hora de que escriba su libro. Debe darle algo a esa gente que resulte concluyente y definitivo. Habla como si estuviéramos en guerra. Sí, la ciencia está en guerra con la religión. Y cuando ganemos, por fin nos desharemos de esos malditos arzobispos y de sus amenazas sobre el castigo eterno. No, señor Huxley. Vivimos en una sociedad y dicha sociedad permanece unida por la Iglesia. Se trata de un barco sin fundamentos, lo sé, pero por lo menos flota. Flota. ¿Y qué quiere hacer ahora? ¿Quiere hacernos reconstruir tablón a tablón el mismísimo barco en el que navegamos? ¡Vamos, vamos, Charles! ¿Las normas de Dios cambiaron a sus fueguinos? ¿Era Jenny la primate menos afable por el hecho de no ser humana? Nuestro comportamiento, igual que nuestras leyes físicas, evoluciona según nuestras necesidades. Son sus propias palabras. Y por ello, mientras tanto, vamos perdiendo aquellas partes que ya no necesitamos. Como el apéndice, el pezón masculino y por fin, gracias a Dios, nuestra creencia en el Cargante Todopoderoso. Señor Hooker. Sí, se lo ruego. Por favor, no le presione. Nadie puede presionar a Charles. Ya sabe lo testarudo que es. Realmente parece uno de sus percebes. Sí. Y si le arrancan de su roca, morirá. ¡Vamos, Hooker! Pronto anochecerá. Bueno, ¿qué le ha dicho? Que la presión le está matando.
Sí. Una muerte bastante lenta, considerando el tiempo que lleva metido en ello. Todos estaremos muertos y enterrados como tarde mucho más. Sí, desde que murió su hija, hemos de admitir que no ha vuelto a ser el mismo. ¿Cuándo vas a acabar con esos apestosos percebes? Bueno, piensa que este pequeño crustáceo ha evolucionado a lo largo de más de 30 millones de años. Visto así, estudiarlo durante 8 años no parece tanto tiempo, ¿verdad? ¿Qué significa postergar? Creo que sabes muy bien lo que significa, Annie. Significa dejar para más tarde, ¿por qué? Eso es lo que el señor Hooker cree que estás haciendo. ¿Ah, sí? No me digas. ¿El motivo es por mamá o por lo que hay en ese baúl? Ambos. Supongo que debería quemarlo todo. No puedes. Yo estoy ahí dentro. No seas absurda, Annie. No estás ahí dentro. ¿Qué quieres decir? Cuando era un bebé lo dijiste. Oh, eso. La historia natural de los bebés. Tienes razón. Mira mi dedo. ¡Oh, qué fuerte eres! ¡Qué fuerte! Eso le ayude a dormir. Estoy seguro de que tienes razón. ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿Eres tú? ¡Oh, cariño! Lo siento mucho. ¡Oh, qué papá más cruel tienes! ¡Oh, cariño! ¡Qué papá más cruel tienes! ¡Qué papá más cruel tienes! ¡Oh, lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! 6 semanas, balbucea. Intenta succionar. Sujeta fuerte mi dedo. Percibe el pecho cuando está a 7 o 10 centímetros. Y debo añadir que responde a la música. Espero que no tengas pensado tratar a todos nuestros hijos como a pequeños especímenes de primate para usarlos en tus experimentos. ¿Todos nuestros hijos? ¿Así que quieres más? Lo siento, lo daba por hecho. No, si no te atrae la idea, entonces... Querida, tengo planes para concebir a todo un ejército. Fíjate en eso. Se llama Vals. ¡Tened cuidado, niños! ¡No os alejéis! Intenta ser de utilidad, Hooker. Como siempre, ¡y Charles. No os acerquéis al agua! ¡No tema, Brody! ¡No les perderé de vista! ¡Niños! Bien. ¿Cuál de vosotros cuatro quiere ser el primero en aprender a ensartar un gusano? ¡Yo quiero! Poco tiempo después, el líder escocés olfateó el viento como un curioso espanio. Y después le hizo una señal a su grupo para que se detuviera. Se agachó apoyando manos y rodillas en el suelo y envuelto en su tartán avanzó hacia... ¡Mira qué he encontrado, mamá! ¡Oh, fíjate! ¿Qué le doy de comer? Pregúntale al reverendo Innes. Una hoja, creo yo. Es un Necrophorus humator, ¿no, Charles? Un espécimen espléndido. Sí, es un... carnívoro.
Come carroña e insectos. ¿En serio? ¡Chicos! ¡Necesitamos carroña e insectos! ¡Oh, mirad! A ¡aquí ver, hay un gusano! ¡Qué asco! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Una tijereta aplastante! Conozco esa expresión. Sueña con sus días de gloria cuando carecía de responsabilidades, sin mujer ni hijos. Libre para recorrer el planeta. La verdad es que estaba recordando el mar tropical lleno de partículas vivas que rodeaban el Beagle con un intenso brillo y dejaban un resplandeciente camino a su paso en la noche. Desconcertante. Tanta belleza para un propósito tan limitado. Quizá no tan limitado. Ayudaban a iluminar el camino del barco. Exacto. Bien dicho. John, ¿conoce el trabajo de Thomas Malthus? ¿El que se casó con su prima carnal? Igual que yo. Sí, pero no estaba sugiriendo que... Claro que no. En cualquier caso, Thomas Malthus calculó que si cada trucha tuviera, digamos, unas 100 crías y eso se mantuviera a lo largo de muchas generaciones, en pocas décadas las truchas nos llegarían a las rodillas. ¿Cómo respondería usted a eso? Respondería diciendo que la mayoría de huevos acabarían destruidos o engullidos para mantener un equilibrio. Es la belleza del plan de Dios. ¿No le parece un plan sumamente derrochador crear tal infinidad de vidas para que acaben siendo extinguidas con tanta rapidez? Alimentan a otros animales. ¿Queso y pepino? Pero si miles, John, miles murieran para que un puñado pudiera vivir, ¿no sería eso una felicidad desproporcionada comparada con tantas pérdidas? Charles, mi labor no consiste en especular sobre los planes de Dios, pero sí tengo la sensación de que la naturaleza está en paz. Hay otro punto de vista. Que la naturaleza es un campo de batalla. Recuérdenme dónde he leído eso. Esto está muy bueno. Bien. ¿Puedo continuar? Por favor. Al poco tiempo volvió y despidió a sus ayudantes, excepto a uno, y le sugirió a Waverly que debía imitar su cauteloso proceder. Aunque soy cristiano, ¿qué debo hacer? De forma ocasional, la llama y el humo salen con tanta fuerza, con tales chispas y desgarradores sonidos, que un cristiano se ve obligado a bajar su espada y a optar por otra arma llamada oración. Lo dejamos aquí. ¿Papá no vendrá a desearnos buenas noches? Está indispuesto de tanto trabajar. Quizás mañana. Eso fue lo que dijiste anoche. Vamos, cariño. Creo que cuando Annie murió dejó de querernos. No, Eti. Solo está un poquito cansado y un poquito ocupado. Buenas noches, cariño.
Te estoy poniendo guapo. Necesito pensar. ¿De qué tienes miedo? Solo es una teoría. No, tienes razón. Lo cambiaría todo. Imagina que el mundo entero dejara de creer que Dios lo tiene todo planificado. Que nada importara, ni el amor, ni la confianza, ni la fe, ni el honor. Solo la supervivencia. Para empezar, eso le rompería el corazón a tu madre. Los corazones no se rompen, me lo dijiste tú. Respira, papá. Respira. Cuéntame un cuento. De acuerdo, ¿sobre qué? Sobre Jenny. Es tarde. No tengo tiempo. Por favor. ¿Por qué Jenny? Es muy triste. Me gustan las historias tristes. Érase una vez una familia de orangutanes que vivían en las selvas más profundas de Borneo. Su hija mayor era la orangután más cariñosa, más amable y más buena de todas. Pero también era la más... inteligente. Bueno, iba a decir curiosa. He olvidado mencionar que no siempre era... la más obediente de las criaturas. Cuando se percató de que estaba en peligro, ya era demasiado tarde. La metieron en un saco y se la llevaron... A pesar de la desesperación de sus padres. A pesar de la desesperación de sus padres, por supuesto. Y los Dayaks la obligaron a meterse en una jaula y se la llevaron para venderla río abajo. Se la vendieron a un comerciante por 3/4 de penique. Y él la metió en una jaula más grande y se la vendió al zoo de Londres por 300 guineas. Fue la primera orangután que veían en Inglaterra. Todos observaban a Jenny. Y Jenny les observaba a ellos y se quedó maravillada por lo extrañas que eran esas criaturas. Los encargados del zoo la... limpiaron y la dejaron presentable para una sociedad civilizada. Y fue entonces cuando la conocí. ¿Qué es esto, Jenny?
¡Vamos! ¡Bravo! Cuando al final llegó el momento de despedirnos, bajó la mirada y se negó a darme la mano. Al final la cogió, pero solo después de hacerle una promesa que fui incapaz de cumplir, que volvería a visitarla muy pronto. Vamos, cuéntame la parte en la que enferma y muere. ¿Por qué quieres oír esa parte? Me gusta, me hace llorar. Huxley es de la opinión de que debería escribir y acabar con esto. Dice que es una cuestión de valor moral o de mi carencia de él. ¿Le has contado lo de tu salud? Su teoría es que yo mismo estoy enfermando por contenerme y cree que debería pinchar el forúnculo, por decirlo así. Gracias a Dios que ya no es cirujano. He decidido que tiene razón. Es cuestión de apretar los dientes. La velocidad es esencial. Todo acabará en cuestión de meses. No son los meses. Ni los años, ni las décadas lo que me preocupa. ¿De verdad? ¿Te importa tampoco tu alma inmortal, Charles? ¿No te preocupa que jamás cruces las puertas del cielo y que podamos pasar separados toda la eternidad? Claro que me importa, claro que sí. Me he mantenido en el limbo durante años. Soy una abeja castrada. Soy científico y prefiero no seguir estudiando por miedo a acabar descubriendo lo que para mí ya es claro como el día. ¿No te parece eso suficiente tortura? Creo que estás en guerra con Dios, Charles. Los dos sabemos que es una batalla que no puedes ganar. ¡La pelota! ¡No! ¡Has hecho trampas! ¡Has hecho trampas! ¡La pelota! ¿Has estado casada, Brody? ¿Yo? No. Él se marchó a Australia y no volvió. Yo nunca me casaré. Sé cómo los hombres te dan bebés. Sinceramente, espero que no, Annie Darwin. Dad un paso atrás y mirad la roca. Fijaos, si la miráis bien, nos hará retroceder en el tiempo. ¿Veis estas capas grisáceas de lodo? Llegaron aquí gracias a silenciosos, pacientes y tranquilos ríos. A su vez, estos enormes depósitos de arenisca nos muestran que ha habido grandes tormentas. Tormentas que tuvieron lugar aquí millones de años atrás, cuando la tía Sara era una niña y Down Village era un pantano lleno de dinosaurios. ¿Qué es un dinosaurio? Es como un lagarto. El profesor Owen los inventó. Bueno, él no los inventó exactamente. No fueron reales. Sí que lo fueron, uno de ellos. ¡Annie, tu ropa! ¡Te estás poniendo azul! ¡Mira qué he encontrado! ¡Una estrella de mar!
Glacialis. Que usted se ocupe. ¡Lo hizo! ¡Él me lo dijo! Silencio, he dicho. Adiós, Annie. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Tus rodillas? ¿Qué te ha pasado en las rodillas? El reverendo ha tenido unas palabras con ella. Hablar está muy bien. Yo pregunto qué le ha pasado en las rodillas. El reverendo Innes me ha obligado a arrodillarme sobre sal de roca. ¿Por qué? Por decir que los dinosaurios existieron. Él decía que no, pero tú los encontraste y el profesor Owen... Mi abrigo. Señora Brody, llévesela a la cocina y dele de comer. ¿Dónde está mi abrigo? Le ha hecho arrodillarse hasta que se arrepintiera. Las marcas son fruto de su cabezonería. Le ha replicado repetidamente. ¡Escúchate, Emma! ¿Cómo se atreve a torturar a nuestros hijos por expresar la simple y llana verdad? Para él no es la verdad. ¡Me da igual lo que sea para él! Nuestros hijos deben ser unos revolucionarios con solo 9 años. Les está enseñando a negar la evidencia de sus propios sentidos. No les enseña nada distinto a lo que yo hago cada noche al acostarse, como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Aquello en lo que el pueblo cree o intenta creer. Charles, el reverendo Innes es un buen amigo y vecino. Por favor, no te enfrentes a él. Por ti. No por él. Oh, Señor, sabemos que el mundo se rige por tu plan y que se extiende hasta las más insignificantes criaturas que has creado tú mismo y que ni siquiera un gorrión cae al suelo si no es voluntad tuya. Enséñanos que toda desgracia, toda enfermedad y muerte, todos los juicios y miserias de los que a diario nos quejamos, son por nuestro propio bien. Y que no son capricho de un universo despreocupado, sino las correcciones de un sabio y afectuoso padre. Enséñanos esto en tu nombre, oh Señor. Amén. La lección de hoy ha sido extraída del libro del Génesis. Capítulo primero, versículos del 26 al 30. Disculpen. Y Dios dijo... Disculpen. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y dejemos que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra por ella. Queridísima Emma, anoche dijiste que estaba en guerra con Dios, pero está claro que no es un hecho tan dramático como una guerra, solo una lucha silenciosa conmigo mismo, extendida a más de 1000 tardes. La pérdida de la fe religiosa es un proceso lento y frágil, como el surgimiento de los continentes. ¿Qué puedo decirte, salvo que el proceso parece ya haberse completado?
cariño. Papi, haz que pare. Kitty, mi niña. Mi querida niña. No es justo. No es justo. Lo siento. No es justo. No es justo. Etty, tiene que ser así. El zorro tiene que comerse al conejo. Si no, los bebés del zorro morirán. Es el equilibrio natural. Vamos, patito. Una sonrisa. Querido Hooker, por fin me he decidido. Creo que les debo a mis hijos el valor de ser consecuente con mis propias convicciones. El título será El origen de las especies. Y tendré que dejar a Dios al margen. Aunque no me cabe duda de que él se lo tomará como un ataque personal. No hay nada más fácil que admitir la verdad de la lucha universal por la vida, ni más difícil que recordar eso constantemente. Dedicaré mi primer capítulo a las variaciones bajo domesticación, y ahí veremos lo grande que es el poder del hombre a la hora de acumular ligeras variaciones. Después detallaré cómo la selección natural provoca la extinción de las formas de vida menos adaptadas. ¿Qué está construyendo, Luis? Construye una torre de agua, como la de Malvern. Lo de escribir no me sienta bien, así que he pensado en probar mi propia cura de agua. ¿Sigues enfadada conmigo? Lo noto por tu forma de tocar. Enfadada no. Triste. Superficie moldeable, con 10.000 cuñas afiladas que después son conducidas hacia su interior a través de incesantes golpes. A veces, una de esas cuñas y después otra golpean con gran fuerza. La mente no puede comprender el significado completo del término 100 millones de años. No puede entender ni percibir los efectos totales de ligeras variaciones múltiples que fluyen. Nos olvidamos de cómo estas aves cantoras, o sus huevos, o sus nidos, acaban destruidos por pájaros y bestias. Por tanto, a lo largo de decenas de miles de generaciones, diminutas variaciones se van acumulando. Los órganos cambian su función principal. Los órganos sexuales femeninos se convierten en una glándula de cemento. Las costillas se convierten en antenas ciegas o terminan por caerse. Lo que una vez fue una criatura que nadaba libremente, se encuentra a sí misma pegada por la cabeza a una roca, sacudiéndose a ciegas en busca de comida.
¿Por qué sudar es bueno para la salud? Porque se elimina el veneno de nuestra sangre. Pensaba que no creías en el pecado. Y así es. No de la forma en que lo entiende el reverendo Innes. ¿Y por qué tienes miedo de ir al infierno? No lo tengo. Lo tienes. ¿Crees que te lo mereces? No, por supuesto que no. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué crees que nunca debiste tenerme? Oh, por el amor de Dios. No tengo por qué escuchar estas tonterías. Eres cruel. Estás siendo cruel. Se ha vuelto loca. ¿Por eso ya no hablas con mamá? Ya está bien. Es suficiente, por supuesto, que hablo con ella. No de las cosas importantes, no de mí. No seas tan egoísta. ¿Por qué tienes que ser el centro de atención? Porque de eso es de lo que nunca hablas. ¿De qué? De que te sientes responsable. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Dijiste que la honestidad era lo más importante del mundo. ¡No! Si tú no eres honesto, no volveré jamás y lo tendrás merecido. ¡Márchate! ¡Por favor, vete! ¡Márchate! Llevas meses desmejorado. Estoy bien. ¿Vas a hablar con John Innes? ¿Sobre qué? Sobre aquello que te atormenta. ¿Qué es él exactamente? ¿Qué es? ¿Es médico? ¿Lo es? Sí. Un médico de almas, en realidad. Habla con él como amigo. Antes erais buenos amigos. Creo que él puede ayudarte. Señor Darwin, disculpen. Con permiso. Oh, señor Darwin, le estaba explicando al señor Goodman lo de su interés por la reproducción. Oh, bien, excelente. El señor Goodman es el mayor colombófilo de todo el sur de Inglaterra. Le juro que podrá hablarle sobre cualquier pico o plumaje de las últimas 4 generaciones. Bueno, ¿y cuál es su secreto, señor Goodman? La verdad es que los cruzo. Entre hermanos, entre primos. Es la forma más rápida de alterar su cepa. Por supuesto, se corre el peligro de debilitarlos. Pero un caballero como usted podrá permitirse perder unos cuantos polluelos, ¿no? Bien, mucho reposo, jovencita. Denle calor. Gracias, doctor. Adiós, Annie. Adiós. Desgraciadamente, si les dejamos corretear por la playa, tenemos que aceptar las consecuencias, ¿no es así, señora Darwin? Aumentaremos la dosis de calomelano a 2 al día. No, no pienso darle más. ¿Por qué no? Lleva semanas tomándolo y es evidente que no está mejorando. Solo es cloruro de mercurio. Se lo prescribo frecuentemente a bebés. No, Henry, no lo ha hecho con ninguno de mis hijos. Si pudiéramos practicarle una sangría... Por favor, no. Volveré a escribir al doctor Galley. El hidroterapeuta. Personalmente encuentro sus tratamientos muy eficaces. Aunque desafíen el sentido de la lógica. La lógica no lo es todo, Henry. Está claro que no. No hace falta que me acompañen. Buenos días. La llevaré a Malvern para que la traten 2 veces al día. Es mejor que se quede aquí. Necesita su familia, necesita amor y reposo. Se pondrá bien. Una semana más. Esperaremos una semana. ¿De acuerdo? Gracias.
El correo, señor. Esta es de las Islas de las Especias. Charles. Ah, Charles, amigo mío, aquí está. ¿Puedo sentarme? Sí, sí, por supuesto. Su mujer me ha contado algo del libro que está usted escribiendo. Oh, no, no, ya no. Afortunadamente. ¿Ya lo ha acabado? Lo han acabado por mí, en realidad. El señor Alfred Russel Wallace ha llegado por su cuenta a exactamente la misma conclusión expresada en 20 simples páginas. Eso sí que es concisión. Yo llevo 250 y estoy en un punto muerto, así que, a pesar de haber malgastado 20 años en dicho proyecto, al menos me desecho de él. Señor, nos lleva por caminos misteriosos. Sí, lo hace, sí. ¿Sabe? El otro día estaba recordando cómo Dios, con su bendita generosidad, nos ha dotado a todos no con una, sino con 900 especies de gusanos intestinales. Cada una con su propio método de infiltrarse en la mucosa y avanzar por el torrente sanguíneo. Y en el amor que muestra por las mariposas, inventando una avispa que pone sus huevos dentro de la carne de las orugas vivas. He manifestado en numerosas ocasiones que no nos concierne especular sobre sus motivos. Oh, no, no podemos dejarle eso al señor Wallace. Debería recomendarle que se quede en el extranjero, ¿no cree? Con sus opiniones, si aparece por aquí, podrían obligarle a arrodillarse sobre sal de roca. Siempre he valorado nuestra amistad. Hasta ahora le veía como uno de esos raros mortales con el que uno podía disentir, pero aún así no sentir animosidad. Tristemente, ese sentimiento ya no es recíproco. ¿Qué? Wallace me ha prevenido. ¿Qué he hecho? ¿Qué razón, qué motivo puedes tener
para estar enfadada conmigo. Annie. ¡Annie! ¡Annie! ¡Ven aquí! ¡Vuelve ahora mismo! ¡Soy tu padre! ¡Vuelve inmediatamente! ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Qué? ¡Annie! ¡Ven! ¡Vuelve! ¿Qué te he hecho? ¡Por favor, Annie! ¡Por favor! ¡Ven aquí! ¡Annie! ¡Annie! ¡Ven aquí! Deshazte de ellas. De todas. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Largo! ¡Vamos! Señor Darwin. Señor Darwin. Señor Darwin. Señor Darwin, le diré a Luis que lo desmonte, señor. Y ahora, señor, avisaré al doctor Holland. Dios. Maldita sea. Todo al infierno. Papá también va a morir. Oh. Hola, Hooker. Hola. ¿Sigues hablando eso? Es bueno. Han llegado rumores a Londres de que habías sufrido una apoplejía. Tus enemigos lo están celebrando en el Athenaeum. No tengo enemigos. ¿Es la carta de Wallace? Sí. Bueno. Él tiene 20 páginas, tú todo un libro. O por lo menos la mitad. Conseguiré la otra mitad aunque eso nos mate a los dos. ¿Has vuelto a hablar con Huxley? No. De haber hablado con él estaría aquí con un látigo de 9 cuerdas. Arriba... No, Joseph, no puedo. No sé qué mal me aflige, pero es más de lo que puedo soportar. Bobadas. Sufres esta enfermedad desde que te conozco. Es cierto que ha empeorado en momentos de excesivo trabajo, pero nada tiene que ver con tu alma, esté donde esté ahora mismo. Ve a que te traten. No puedo. Créeme, tienes enemigos. Apuesto a que media nación querría verte arder en la hoguera si supiera lo que estás escribiendo, pero también tienes amigos y juntos libramos la misma batalla. Podemos ganarla mientras sigamos vivos. Tenemos que ganar. Te lo suplico, ve a Malvern, toma esa cura de agua bendita y vuelve para ganar por nosotros. Ya casi está lista. Bien, gracias. Christopher, cárgalas, por favor. Quiero ir contigo. No, en Malvern no está tan lejos. ¡Ashrow, por favor! Sí, señor. Está dos días en coche y tren. Si el bebé llega pronto, ¿quién cuidará de ti? Allí hay médicos. Tu lugar está aquí con los niños. También necesitan a su padre. ¡Brody! Ahora no puedo ocuparme de los otros niños, solo de Annie. Cúbrela con el chal, que esté bien tapada. Bien. De acuerdo. Gracias. Gracias. Bien, pequeña ranita. He preparado esto para el viaje. Son los favoritos de Annie. Quiero ir a Malvern. Volverás a ver a mamá cuando estés bien. No. Brody, nos vamos. No. Despídete. Te quiero. Brody, suba. No, no puedo. No quiero despedirme. Despídete ya.
De acuerdo. No, iré con vosotros. Iré con vosotros. Esperad aquí. ¡Esperadme! Tranquila, tranquila. No pasa nada. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Adelante! Señor Darwin, viejo amigo. Señor Darwin, ¿cuánto tiempo ha pasado? No le veía desde... En fin. Bueno. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Lengua? Súbase la camisa, déjeme ver su hígado. Arriba. Pulso agitado, lengua áspera, hígado tierno e inflamado. Y obviamente he estado ejercitando su cerebro cada hora que Dios le ha dado. He estado escribiendo un libro. Demencia. Y de esos ya existen demasiados. ¿Duerme bien? No mucho. Y supongo que ya no toma la disolución de celidonia. Mi carpintero me construyó una torre de agua, pero ya no tiene ningún efecto. Por supuesto que no. Su carpintero no es hidroterapeuta. ¿Qué narices le ha poseído? Temí que fuera a morir. Oh, vamos, vamos, vamos. No quiero ni oír hablar de eso. Friegas con cepillos de cerdas duras, duchas frías diarias a las 7 de la mañana y sudar al lado de la lámpara. Ni carne roja, ni lectura, ni agitación mental de ningún tipo. Pronto se pondrá bien, señor Darwin. Muy pronto se pondrá bien. Creo que ya me encuentro mejor. De verdad. Señor, con humildad me arrodillo ante ti.
Si está en tu mano, Dios, sálvala. Y entonces creeré en ti durante el resto de mis días. Llévame a mí. Si debes llevarte a alguien, pero no a ella. Es una niña estupenda, de verdad. Te lo pido en el nombre de tu hijo y en el de la mía y en el de todos los niños. Gracias. Amén. ¿Con qué asocia más esos síntomas? ¿Con comer? ¿Una emoción fuerte? ¿Ejercicio físico? ¿Alguna acción en particular? ¿El recuerdo es una acción? ¿El recuerdo de qué? De mi hija. Por supuesto. Debe aceptar que no se puede hacer nada más. Mi querido amigo, ella está en el cielo. Sí, eso es lo que cree mi mujer. Supone un gran consuelo para ella. ¿Pero no para usted? Tenemos división de opiniones. ¿Desde siempre? No. Solo desde que Annie murió. Charles, yo siento mucho lo de Annie. ¿Dónde está? En la capilla. Gracias. Cuando ella empezó a buscar refugio en la religión, yo lo hice en la ciencia. ¿Y esa división ha afectado a su relación marital? Ahora es totalmente inexistente. Quizás sea lo mejor. ¿Disculpe? Nuestro último bebé. El pequeño Charlie apenas sobrevivió más allá de la infancia. Y ¿está familiarizado con las teorías de De Quincey? Sí, le he leído. No tengo tiempo para ese hombre. Sostiene que ciertos pensamientos pueden residir en nuestra mente sin que seamos conscientes. Luego pueden manifestarse como forúnculos, o episodios de desmayos, o fantasmas. Eso es posible, sí, posible. Annie está enterrada aquí en Malvern, ¿verdad? Sí. ¿Y ha visitado ya su tumba? No me apetece hablar sobre eso. Por supuesto. No veo qué relación guarda con mi caso. Creo que guarda mucha relación. Esa es su opinión, doctor. Sus tratamientos han sido muy eficaces. Me siento curado. No lo creo, señor. Creo que no está curado aún. ¿Tiene fe, señor Darwin? ¿Qué? Dice que la religión no le reconforta. ¿Pero acaso tiene fe? Hasta que no sea así, no habrá aguas en el mundo capaces de curarle.
¡Annie! 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 ¿Hola? 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 Buenas noches. Buenas noches. Soy el señor Darwin y me alojé aquí hace tiempo. Habitación 12, ¿verdad? Así es. Solo estaré unos 10 minutos. Primer piso. La última habitación a la derecha. No lo he olvidado. Gracias. Tengo el bálsamo. ¿Va a necesitar algo más? No, no, esto le sentará de maravilla. De acuerdo. Bien, pequeña. Vamos allá. Eso es. Vamos a untarte esto. ¿Qué tal, mejor? Sí. Querida Emma, creo que lo mejor es que sepas cómo transcurre el día a día. Los tratamientos del Dr. Gally por fin están dando sus frutos. Mañana te volveré a escribir, pero mientras tanto te envío a Annie. El cirujano ha venido hoy para drenarle a Annie el agua de sus pulmones. No le ha dolido y sí ha parecido aliviarle. He preguntado si su vida corría peligro inminente, pero él cree que ese punto ya ha quedado atrás. Mi dulce Emma, Annie mejoró ayer. Durante un momento me invadió la alegría, pero ahora, de repente, nuestra querida niña ha vuelto a empeorar. Han considerado que era un ataque de poca importancia, pero rápidamente ha asumido la forma de una fiebre pronunciada y espantosa. No deja de balbucear y apenas conseguimos entender lo que dice. La mayoría de sus palabras no son inteligibles a causa de la sequedad de su pobre boca. Se la humedecemos con agua y vinagre. Eso es. La lavamos con cloruro de cal. Bien. Gally cree que nuestra pobre y dulce niña corre peligro. ¿Te sientes mejor, pequeña? ¿Estás mejor? Muchísimo mejor. Estoy haciendo natillas. Mi querida Emma, te echo de menos. Mucho, más que nunca. A veces pienso en lo maravillosa que has sido con Annie. Siempre te has mostrado tierna con ella y la has reconfortado en todas las ocasiones. Esta terrible alternancia entre esperanza y desesperanza hace enfermar el alma. Temo que debamos empezar a prepararnos para lo peor. Háblame de Jenny. ¿Sobre qué, de Jenny? Sobre cómo murió. Por favor, papá, me gusta. Bueno, esto es lo que me contó su cuidador. Cuando
Estaba muy enferma, con neumonía. Tumbada y quieta. Intentó darle de comer. Pero ella sacudió la cabeza y le miró como si quisiera decir: es muy tierno por tu parte, de verdad. Pero eso ahora ya no importa. Y el cuidador se quedó conmovido por la dulzura de la pequeña primate. Y cuando se inclinó para reconfortarla, ella colocó sus brazos alrededor de su cuello y le miró a los ojos de la forma más humana posible. Y después reclinó su cabeza sobre él. Y murió. Lo siento. Siento haberte asustado. Cielo santo. Quítate el abrigo, estás empapado. Tenemos que hablar. He vuelto a Worcester Road. He visto a Annie. Me haces daño en el brazo. Necesito que entiendas qué me ha pasado. No quiero escucharlo. Me alegro de que te encuentres mejor, te lo prometo. No me escuchas, Emma. Y necesito que lo hagas, si no, jamás lo entenderás. Lo entiendo perfectamente. ¿Crees que estoy sorda y ciega? Has vivido con ella y has hablado con ella cada día desde que murió. Ella es más real para ti que nosotros. Está muerta, Charles. Lo sé. ¡Está muerta! En el nombre de Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes dejar a nuestra pobre niña en su tumba? Eres tú la que quiere mantenerla con vida. Pero en una nube, bailando con pequeñas hadas. ¡Pienso aguantar esto! ¡Noche! ¡Y con alitas blancas! ¿Para ti su muerte fue así, Emma? ¿Algo exento de oscuridad? ¡Aléjate de mí! ¡Alejarme de ti, Emma! ¡Hay un abismo entre nosotros! ¡Somos como... como los supervivientes de un naufragio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por tu culpa! ¡Tú lo has estropeado todo! ¿Cómo? 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 ¡Con la verdad, Emma! ¡Solo con la verdad! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre esta puerta! ¡Ábrela! ¿Qué quieres de mí? Quiero que seamos sinceros el uno con el otro. ¿Sobre qué? Sobre esa idea inquietante que llevas tiempo alimentando. ¿Qué idea? Que yo la maté. Jamás he dicho eso. No, pero lo piensas, así que debes decirlo. Y di el resto de cosas que también piensas. Que debería de haberla abrigado aquel día en la playa. Y que jamás debería de haberla llevado a Malvern sin ti. Debería de haberte esperado. Y no lo hice. Esas son tus ideas, Charles.
no las mías. Yo estaba en la playa. Yo te dejé marchar. Sabía, cuando os fuisteis a Malvern, que jamás volvería a verla. Y te odié. Te odié por llevártela, Charles. Pero yo era su madre. ¿Y en qué estaba pensando? Podría haber insistido. Debería de haberos seguido hasta allí. La dejé marchar. Esa es la verdad. Y sobre todo, me he odiado a mí misma. Posiblemente. No deberíamos de habernos casado. Somos primos carnales. No. ¿Sabes? Pensé que estábamos creando a la niña perfecta. Pero en vez de eso, quizá la dotamos de la debilidad que la mató. Yo tenía tantas ganas de estar contigo, Emma. Cierto. Es que, aún sabiendo todo lo que sé ahora, volvería a casarme contigo mañana, mi amor. Las afinidades de todos los seres de una misma clase se han representado a veces a través de un enorme árbol. Las ramitas verdes e incipientes representan especies existentes, y aquellas que son fruto de años anteriores representan la larga sucesión de especies ya extinguidas. Así que creo que es el gran árbol de la vida, el que llena con sus marchitas y rotas ramas la corteza de la tierra,
mientras cubre la superficie con sus nuevos brotes. Los esqueletos y huesos han sido los mismos en la mano de un hombre, el ala de un murciélago, la aleta de una marsopa y la pata de un caballo. Y se explican a sí mismos en la teoría de la descendencia. Con modificaciones sucesivas, lentas... Resulta interesante contemplar un banco, enredado y cubierto por plantas de varios tipos, con pájaros cantando sobre los arbustos, con varios insectos revoloteando y con gusanos reptando por la tierra. Y reflejar que estas formas, construidas de manera elaborada, que son tan diferentes entre sí y que dependen las unas de las otras de una forma tan compleja, han surgido a partir de unas leyes que actúan a nuestro alrededor. Algo que avanzaba sigilosamente hacia mi pecho y que subía hasta mi barbilla. Y al bajar la vista cuanto pude, me estremecí. ¿Hola? Hola. Me preguntaba si podría relevarte. De acuerdo. ¿Por dónde ibais? Me pareció que era una criatura de no más de 15 centímetros de altura. El libro no. Por favor, una de verdad. Como hacías con Annie. De acuerdo. Dejadme pensar. ¿Os he contado cómo cabalgué con los gauchos? Sí. Sí, sí. ¿Y cuando impactó en nuestro barco el fuego de San Telmo? Sí, sí. ¿Mi plan de escalar los Andes? Sí, sí. ¿Terremotos? Sí. ¿Maremotos? ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Madre mía, pues creo que os lo he contado todo. Pero aún así creo que nunca os he contado lo del perezoso gigante de Punta Alta. No, no. De acuerdo. Hace millones y millones de años, en una tierra rica y verde que ahora llamamos Argentina, vivía un mamífero grande como un elefante, tierno como una lima y lento como un caracol, increíblemente lento. Y vivía una vida feliz, observando cómo pasaban las estaciones una tras otra. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué deberíamos hacer con él? Alguien tiene que ponerse del lado de Dios en todo esto y prefiero que seas tú a Innes. ¿Aunque crea que debería ser destruido? Pues, en ese caso, haz lo que creas correcto. Pero primero léelo. El origen de las especies. Thank you.
Dijiste que era mi decisión. Emma, ¿a dónde vas? Para la editorial John Murray. ¿La dirección es correcta? Sí. Bueno. Por fin me has convertido en tu cómplice. Que Dios nos perdone a los dos. Buenos días, Jim. Buenos días, señor Darwin. ¿Eso es para mí? Sí. Así es. Por tanto, de la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte, el objeto más elevado que somos capaces de concebir, es decir, la aparición de animales superiores, sigue la misma ley. Hay grandeza en esta concepción de la vida. Desde que este planeta ha estado dando vueltas, siguiendo las leyes de la gravedad, desde un comienzo muy simple, infinitas formas, muchas de ellas maravillosas y preciosas, han evolucionado y siguen haciéndolo. El origen de las especies, de Charles Darwin, se agotó el día de su publicación. Charles y Emma permanecieron felizmente casados hasta el día de su muerte a los 73 años. Fue enterrado de acuerdo con la tradición cristiana en la abadía de Westminster.